olas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, como cada semana. Realmente con mucha, mucha información y con una temática y un sector que vamos a estar tratando en esta jornada, porque desde el Intermarco Juárez se llevó a cabo una serie de charlas muy pero muy interesantes vinculadas a lo que es la producción porcina. Hoy vamos a estar con los mercados y la semana que viene vamos a estar con estrategias para desarrollar la producción porcina, ¿no? Así que bueno, va a estar disertando Jorge Bruñón, que pertenece al INTA, Marco Juárez, que habla sobre la actualidad y perspectiva del mercado porcino. Vamos a estar en dos partes con esta temática. También vamos a estar con lo que fue la primera jura de tres, son tres, la primera jura que se llevó a cabo el pasado día martes en el Colegio Agropecuario de lo que es la prueba pastoril. Primera jura fenotípica que se llevó a cabo precisamente. Y bueno, estuvimos allí, vamos a estar dándole un informe y también vamos a estar con la palabra del presidente de la Asociación Angus, Ricardo Siegenfuss. También, como anfitrión, estuvimos charlando con Marcelo Montani, que es el director del Instituto Fundación Sociedad Rural Argentina. Así que bueno, mucha, mucha información tenemos para el día de hoy. Decíamos que en lo que es esta prueba que se llevó a cabo en el Colegio Agropecuario, donde ya desde hace 60 días están los reproductores de varias cabañas, donde van a estar hasta el mes de octubre. La primera jura se llevó a cabo el día martes, la segunda será el día 20 de agosto y la tercera el día del remate en Victorica, allá por el mes de octubre. Así que vamos a ir con el informe de lo que ocurría sintéticamente en esta jornada. El pasado día martes, 7 de julio, desde las 10 de la mañana, se llevó a cabo la primera jura fenotípica en las instalaciones del Colegio Instituto Fundación Sociedad Rural Argentina o Colegio Agropecuario de la quinta prueba pastoril genética pampeana, que es organizada por la Asociación Angus y por varias cabañas de la provincia de La Pampa, que obviamente acompañan y apoyan esta actividad. ¿De qué se trata esta prueba pastoril? Bueno, vamos a decir sintéticamente que los toros provenientes de distintas cabañas pampeanas son recriados en el Instituto Secundario Fundación Sociedad Rural Argentina, sometiéndose a un mismo manejo de tipo pastoril, con el fin de homogeneizar el efecto del ambiente sobre su desarrollo y crecimiento, permitiendo así evaluaciones comparativas entre ellos. ¿Qué es lo que se evalúa? Los reproductores son evaluados a lo largo del año en base a cuatro indicadores que con distinto peso relativo conforman un índice final por el cual se rankean los toros participantes de la prueba. ¿Qué son? Estos cuatro indicadores son índice ganadero, que mide la performance en crecimiento a través de la ganancia diaria de peso vivo, índice reproductivo, la aptitud reproductiva en cuantificada a través de la circunferencia escrotal y la calidad seminal de los toros. El índice carnicero, que es precisamente la calidad carnicera medida a través de ecografías para determinar áreas de ojo de bife y espesor de grasa dorsal. Y el índice fenotípico a través de tres juras, que se evalúa la conformación, estructura y calidad racial de los animales, que es precisamente lo que estamos observando. ¿Cómo se desarrolla esta jura fenotípica? ¿Cuál es la dinámica de la misma? Me ingresan los animales al corte en grupos de tres, de ahí se dividen en grupos A y B, del grupo A se subdividen en grupos 1 y 2 y los del grupo B en grupos 3 y 4. Posteriormente se vuelve a mirar cada lote y se permite que algunos animales pasen a un lote superior o inferior
para dar el resultado definitivo. Y se otorgan puntajes según el grupo en que quedó ubicado cada animal. Decíamos que son varias las cabañas que participaron: el Sol Naciente, el Rebenque, Paima, Don Alfonso, Don Lorenzo, la Cirila, la Firmeza, la Ñata y el Paisano. Son las cabañas que estuvieron, reiteramos, participando de este evento. Además, estuvieron Cabaña Numuncurá, Comahue, La Esperanza, Nenquel-Huitrú, Peumayén, El Paisano, como decíamos anteriormente, entre algunas de las cabañas que estuvieron participando de esta jura, del cual reiteramos, nosotros estuvimos realizando la cobertura a través de la Cámara de Campo al Día. En lo que es el grupo 1, el mejor fenotipo fue para Cabaña Namuncurá, con un ejemplar, padre de plantel. Y mientras tanto, que debemos decir que posteriormente también eligió en lo que es raza Hereford el mejor fenotipo, Cabaña La Ñata, un ejemplar precisamente de esta cabaña. Reiteramos, lo que fue el mejor fenotipo de raza Angus fue el ejemplar de Cabaña Namuncurá. En el grupo 1 quedaron ejemplares de Namuncurá, Nenquel-Huitrú, de padre Don Jacinto, de Namuncurá, de padre Fiscal, de Nehuen-Huitrú, un ejemplar de Paxton 310, de Paima, uno de Prometedor, en realidad dos. En el grupo 2, siempre hablando de raza Angus, ¿no?, quedó el ejemplar de Paumayén, otro de La Esperanza, de El Sol Naciente y de Don Alfonso. Del grupo 3, Comahue, Nenquel-Huitrú, El Paisano y El Rebenque. Y en el grupo 4, La Esperanza, Comahue y uno de El Sol Naciente. Esto es entonces, reiteramos, lo que ocurrió con la jura de Angus. Vamos a decir que otros ejemplares de raza Angus quedaron en el grupo 1, como Don Lorenzo, de padre de Paxton 310, hijo de Paxton 310, la Cirila, de Cirila 385 famoso, y la Julia, de Charrúa. También en el grupo 1 quedaron un ejemplar de dos ejemplares de La Firmeza, uno de La Ñata y otro más de La Firmeza. Estábamos observando precisamente aquí en la planilla donde está el orden de jura. En el grupo 2, uno de Sol Naciente, otro de Don Lorenzo, hijo de Gran Danés, otro de La Cirila, hijo de Brutal, y uno de Cabaña El Paisano. En el grupo 3, un ejemplar del Rebenque, otro de Paima, hijo de Prometedor, uno de Don Alfonso, hijo de West, uno de Don Lorenzo, hijo de Santinos Black Leader,
La Cirila, Hijo de Brutal. Y en el grupo 4, un ejemplar de La Ñata. Tanto en Hereford, en el grupo 1, como decíamos, el mejor fenotipo de La Ñata y otro de Don Luis. En el grupo 2, un ejemplar de Don Luis, de Padre Único. Y en el grupo 3, La Julia, con un ejemplar del Padre Falucho y otro de Popeye. Otros dos ejemplares de Santa Elena. Y en el grupo 4, de Peu Mayen. Una jornada realmente muy fría y, como decía el presidente de la Asociación Angus, una lástima que no se pueda hacer con público, porque normalmente va bastante público a esta jura fenotípica que se lleva a cabo en estas circunstancias el Colegio Agropecuario. Entonces, lo que ocurría con esta jura, reiteramos, en el marco de lo que es la quinta prueba pastoril genética pampeana, que se llevó a cabo el pasado día martes en el predio del Colegio Agropecuario, ubicado a la vera de la ruta nacional número 35, 18 kilómetros al sur de Realicó. Entonces, detalles de lo que ocurría en esta jura, cuáles fueron los resultados en esta primera jura, como decíamos anteriormente, y la próxima será el 20 de agosto. También estuvimos dialogando posteriormente con el presidente de la Asociación Angus La Pampa, con Ricardo Siegenfuss, que nos brindaba detalles. Estaba muy satisfecho, obviamente, con lo que fue esta primera jura, donde ya se clasificaron los animales. La verdad que salió muy lindo,
lástima que no puede haber público, pero que a nosotros nos gustaba hacer público, con público, porque era una forma de mostrar lo que estábamos haciendo. Más este año que veníamos acá al Colegio Agropecuario, que la idea era que los alumnos también compartieran todo esto, y hoy los alumnos no pueden estar. Pero bueno, la verdad que ya dimos un paso, que es lo más importante, poder hacerla. Los animales están en muy buen estado, la verdad que nos llamó terriblemente la atención, y las ganancias que tuvieron, que eso es muy importante. Y bueno, seguiremos, porque esto sigue. Lotes muy parejos, decías ahí, comentabas sí, con... Sí, sí, la verdad que la temporada es muy, muy pareja. En el grupo 1, si vos lo mirabas, era muy difícil de elegir cuál era el mejor y cuál no. Y los lotes que quedaron atrás eran muy parejos también. O sea, más vale que había algún animal que le faltó un poco de estado, pero no es mucho. Por ahí se el jurado siguió un poco más en algún pequeño defecto, en alguna cosa así, pero en el estado, en general, están todos muy bien. ¿Puede llegar a cambiar en las próximas juras, o pensás que se van a mantener parejos los niveles? No, por el tipo de animales que hay, creo que va a ser siempre ahí. Va a haber variedad. Va a estar ahí. Uh-huh. Hay animales que quizás llegaron a un estado inferior, se van a equiparar más. Tengamos en cuenta que hace 60 y algunos días nada más que están acá encerrados en el campo, ¿no? Van animales que se van a llenar más y por ahí pueden subir un poco más de la categoría, ¿no? Pero como los animales son muy parejos, creo que se va a mantener. Uh-huh. Un año de mucho frío y un año de seca, pero bueno, hay buenas pasturas acá. Lo que el colegio, como nosotros ya habíamos hablado de entrar en meses de febrero, llegaron con muy buenas pasturas preparadas. Uh-huh. Entonces llegaron comiendo alfalfa, ahora están en avena, y bueno, ellos están hablando de que la rotación sería de 75 días, y en 75 días creo que el pasto va a estar, no le va a faltar nunca. ¿Y cuántos animales hay en total? 45 me parece que son en total. Una buena torada. Sí, para una prueba como las que hacemos nosotros, tratamos de mantener siempre esa cantidad de animales. ¿Cuál es la importancia para el cabañero de participar de esta prueba? ¿Qué beneficio y qué le permite evaluar al cabañero? No, lo bueno de esto es evaluar que están a pasto, que están 16 cabañas, estamos compitiendo. Entonces, bueno, estamos viendo a dónde estamos parados. En igualdad de condiciones, todo. Exacto. Uh-huh. Todos en igualdad de condiciones, están todos juntos, así que ahí te dice dice lo que da el animal. La capacidad de respuesta que puede llegar a tener. La capacidad que tiene a pasto. Uh-huh. Y bueno, es una prueba que ya es el quinto año. Los primeros dos años había animales más desparejos, había un distinto tipo de animal, y ahora ya se ha equilibrado mucho, y las cabañas hemos tratado de poner animales que quizás hemos mejorado lo que hemos traído. De hecho, estamos mejorando. Se hace una selección más fina. Exacto. Ya lo que traemos los primeros años tampoco sabíamos cómo veníamos. O sea, cada uno traía lo suyo, pero no sabía más o menos hacia dónde apuntaba. Y ahora los animales están viniendo en una igualdad, si podríamos decir. ¿Cuándo son las siguientes juras? La segunda jura es el 20 de agosto, si no pasa nada raro. ¿Pensás que ahí puede llegar a haber público ya? Ojalá podamos tener público. Sí, sería... Porque nosotros lo que tratamos de que venga el público, como estos años que se hacían en el INTA, hacíamos charlas, se trataba de invitar gente. Nosotros hoy no podemos invitar a nadie. Lo tenemos que hacer nosotros, porque esta prueba se tiene que hacer, y bueno, entonces estamos nosotros los que trabajamos, nada más. Pero sí, lo más importante es poder invitar. Así que el 20 de agosto, y después, bueno, la otra ya prácticamente. Y después la jura final, que se hace el día del remate,
que comúnmente se hace en el lugar de la venta. ¿Esto va a ser en Victorica? Si nada cambia, se va a hacer en Victorica. Esta prueba se trató, cuando nosotros hicimos la prueba, la idea era ir a Victorica porque es una zona dura que todavía el hombre de campo no se adapta a comprar animales, animales probados, animales con números, porque estos animales salen con muchas pruebas. La prueba de ganancia, prueba de semen, se hacen ecografías, lo que es marmolado, lo que es... bueno, hay dos o tres pruebas que se hacen en ecografías. Y en este caso es un animal totalmente probado lo que se ve. Vamos en busca de una pausa, luego continuamos aquí en nuestro programa. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Encontrala en Diesel Lange. Atención, amigo productor, alambrados Gaber, alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos, corrales, colocación de tranqueras, mangas. Alambrados Gaber, 2302 348601. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. Palo Verde presenta la paleta más amplia de alfalfas de la Argentina. Salina, Traful, Limay, Trinidad, Sofía, Eterna, Pastora, Pulmarí, Taba. Palo Verde, una alfalfa para cada ambiente, una alfalfa para cada necesidad. www.paloverde.com.ar. Sucesión de Salvador Salomone. Fábrica de premoldeados, tanques, bebederos, comederos, pisos, tapiales. Años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Una empresa de Realicó para todo el centro del país y Cuyo. Sucesión de Salvador Salomone. 2 de marzo 1108, teléfono 02-331-46-2225. Seguimos acompañándolos con más información en Campo al Día y decíamos que en lo que fue esta prueba pastoril que se está llevando a cabo y que culminó esta primera etapa, los animales todavía continúan allí en el colegio hasta el mes de octubre, estuvimos dialogando con el director de la institución anfitriona, con Marcelo Montani, que es el director del Instituto Fundación Sociedad Rural Argentina o Colegio Agropecuario. Hablamos sobre varios temas, obviamente. Hablamos sobre esta prueba, pero además los chicos, es una pena que los chicos por esta situación de cuarentena no puedan tomar la experiencia, sacar provecho,
con la presencia de los reproductores allí. Pero de cualquier manera, también hablamos de otros aspectos que tienen que ver con la cuestión pedagógica y todo lo que nos interesaba periodísticamente de saber cómo será el regreso a las clases, ¿no? Considerando que el colegio tiene un albergue al cual están diariamente 110 chicos en épocas normales y vienen chicos de Mendoza, de San Luis, de Neuquén, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, de Córdoba y en consecuencia, bueno, ante esta situación seguramente se tendrán que extremar las medidas de protocolo. Esto decía Marcelo Montani. Con un día fresco, digamos, más que frío, bastante nublado, hoy estamos haciendo la primer jura de lo que es la prueba pastoril de acá en el Colegio Agropecuario, donde varias cabañas de la provincia de La Pampa han traído sus toros para hacer esta prueba, así que es muy importante para el colegio y para la zona, ¿no? Bien, en un momento muy particular, que seguramente quizás por allí los chicos no pueden estar todos juntos, pero quizás por allí hayan podido tener alguna visita individual, alguna para aprovechar esta experiencia, ¿no? Sí, es una lástima que no podamos aprovechar la experiencia al 100% debido a la situación de cuarentena, pero bueno, tenemos en este momento hay un par de alumnos que están observando la jura y normalmente sabemos filmar un pedazo de la jura como para poder enviar a través de la plataforma virtual del colegio a los alumnos que puedan ver. Igual creo que vamos a tener alguna oportunidad para que ellos puedan estar acá y puedan observar todo el trabajo que se hace, ¿no? Todo indicaría que quizás posiblemente después de las vacaciones, quizás no de manera inmediata, de manera paulatina, pueden llegar a comenzar las clases. Seguramente esa va a ser una, de hacerlo, puede ser una oportunidad, ¿no? Porque esto va a estar aquí hasta octubre. Sí, así es. Nos queda un desafío muy importante hacia adelante, principalmente si seguimos con este estatus en la provincia de tratar de volver a las clases normales. Normal por decir, ¿no? Uh-huh. Porque deberemos mantener todo el protocolo necesario que la provincia y nación nos digan y bueno, lo principal es que nuestros alumnos puedan volver al colegio y seguir sus estudios, por más que sigan en la virtualidad, siempre es mucho mejor estando presentes en el colegio, ¿no? ¿Cómo ha sido este primer semestre? O este primer cuatrimestre, diríamos. Es duro, bastante duro, porque la realidad es que pasamos de tener clases, esto es una realidad en todos los colegios, de tener clases presenciales a, en pocos días, armar toda una virtualidad que acá en la Argentina no estábamos acostumbrados. Por suerte, los alumnos, los docentes y todo el personal se acostumbró y se ha realizado un trabajo excelente con las clases online, con las clases a través de la plataforma virtual. Hay que agradecerle a las familias, a los alumnos, a los docentes y a todo el personal del colegio todo este trabajo que ha realizado durante esta cuarentena. Por supuesto que estamos pasando una situación atípica y totalmente anormal a lo que sería un año común en el colegio, así que realmente el esfuerzo ha sido bastante grande, no solo en la familia, sino en el personal del colegio. Ustedes tienen chicos de una gran zona central del país, de Neuquén, de Mendoza, de San Luis. Esto seguramente quizás por allí llega a ser una complicación para lo que será el trabajo en el albergue. O tendrán que seguir quizás con los chicos de afuera con clases virtuales, ¿no? Sí, en realidad es justamente lo que hablaba hace ratito, que el desafío es grande, principalmente para nosotros por la situación del albergue, por la situación de que hay muchos alumnos de otras provincias. En realidad lo que queremos asegurar es la confianza en los padres para que sus hijos ingresen al colegio con toda la seguridad posible y la protección necesaria para que no haya ningún inconveniente. Por eso el trabajo va a ser importante, principalmente después del receso de invierno. Va a ser un trabajo que vamos a tener que realizar junto con la provincia para que
se den todas las condiciones para que ellos puedan volver. Bien, ahí teníamos entonces la palabra del director del Colegio Agropecuario, Marcelo Montani. Seguimos con más información y cambiamos el ángulo de la misma. Durante la semana, el día martes también se llevó a cabo una charla vía Zoom, como las que vienen organizando en este caso el INTA Marco Juárez, en la que se trató el tema producción de porcinos, ¿no? Aquí, en este sentido, uno de los disertantes fue el médico veterinario Jorge Bruñón, que pertenece precisamente al INTA, y habló sobre la actualidad y perspectivas del sector porcino. Esto decía. Y cuando uno mira el gráfico de distribución, y recuerden también el gráfico de 2019, donde yo ponía a Rusia con más del 50% y China con el 7%, fíjense cómo esta torta se ha dado vuelta. Rusia implementó medidas para bajar las importaciones y aumentar la producción, mientras que China empezó a mover, uno de los únicos lugares que ha empezado a mover el mercado en los últimos meses, la reactivación económica de China vuelve a generar que se prenda la máquina de la aspiradora de carne, y nosotros hoy en Argentina estamos importando el 58% a China y todavía no tenemos, y podemos seguir creciendo tranquilamente en el mercado chino. Hong Kong sigue siendo un lugar importante de exportación, pero quería remarcar en este gráfico el cambio que de la participación del mercado del sudeste asiático con China a la cabeza, de un 7% en el 2019 a un 58% en lo que llevamos exportado en estos primeros 6 meses del año. Y esta es la famosa balanza comercial, que también se habló mucho en el sector, entre las importaciones y las exportaciones. Nosotros este año llevamos importado hasta mayo 8.700 toneladas y llevamos exportado 26.500 toneladas. Por lo tanto, tenemos una balanza positiva con respecto a las exportaciones. Y llevamos importado 8.700 toneladas y exportado 13.300. Eso es un balance positivo. Con respecto al precio, a los millones de dólares, llevamos gastado 26 millones y medio de dólares en importación y generado 19 millones de dólares en la exportación. Por lo tanto, cuantitativamente, la balanza es positiva. 8.700 importado, 13.300 exportado. Pero en pesos, la balanza comercial es negativa, porque llevamos gastado 26 millones y llevamos ingresado por exportación 19 millones. Eso significa que estamos pagando 3.000 dólares la tonelada de lo que importamos, y estamos vendiendo a 1.450 dólares de promedio lo que exportamos en estos primeros 5 a 6 meses. Este producto, lo que ha pasado es que China se ha reactivado, pero prácticamente en los últimos meses ha sido casi el único comprador fuerte de carne en el mercado mundial. Por lo tanto, lo que ha hecho China ha bajado lo que paga para importar. Y pasamos de casi 4.000 toneladas en algún momento del 2019 a las 1.500, 2.000 dólares por tonelada que se vendió durante el 2020. ¿Qué pasó con el precio del capón, el punto más álgido? Bueno, esta es la evolución semana por semana. En la barra roja que ustedes ven ahí es el comienzo de la pandemia, el 19 de marzo. Hasta la primera semana de julio, o sea, hasta la última información que tenemos de precio. Fíjense que nosotros, peso promedio del capón, esto no es precio máximo, arrancábamos con un peso promedio de 69 pesos en marzo, el 19 de marzo, el 20 de marzo, que es cuando comenzó la pandemia, y en la primera semana de julio teníamos un precio de 54 pesos con 50. Fíjense que esto es una caída del 21%, realmente desastroso, muy duro para lo que veníamos teniendo, perder el 20% en el precio del capón, sin ninguna duda que ha puesto en jaque la rentabilidad del sector y fundamentalmente la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores. Yo me quiero quedar en estas últimas 3 semanas, donde el precio parecería comenzar a estabilizarse y en alguna medida el precio del capón una leve tendencia a comenzar a subir. Digo el precio promedio porque en la última semana, por ejemplo, el precio máximo bajó, pero el precio promedio parecería que comienza a mesetarse y es de esperar, vamos a terminar la charla hablando de esto, que en alguna medida pueda comenzar a subir. Si ustedes miran qué efecto tuvo, bueno, este es un trabajo de la Asociación de Productores Porcino, del ingeniero Uccelli, y fíjense que hay una baja muy sustancial en mayo de lo que es el margen bruto de la actividad. Una caída que si ustedes miran el 2019, fíjense que hemos tenido pico durante el 2019
y en el segundo semestre, acuérdense del grafiquito de cómo aumentó el precio del capón, fuimos aumentando el margen bruto, pero ¿qué pasó? Ese margen bruto siguió aumentando hasta prácticamente enero y marzo, y todos los meses de la pandemia, cuando el precio se desplomó, bueno, la rentabilidad cayó, el margen bruto de la actividad, por ende, la rentabilidad de la actividad cayó abruptamente. Y esto es otro tema controversio, ¿no? ¿Qué pasó con el precio de la carne en la góndola? Bueno, si nosotros vemos que el precio del capón cayó el 20%, de 69 a 54, era de esperar que el precio en la góndola también sugiera una abrupta caída, o por lo menos una caída que si hubiera sido, no hubiera puesto más competitivo. Bueno, esto no se dio así. Si ustedes miran, este es el precio del pechito con mando y la bondiola, el que estoy poniendo ahora es la bondiola, al 4 de marzo, el precio promedio, según datos de la asociación, estaba en 281 pesos. La última semana de julio, el precio es de 286 pesos. O sea, prácticamente, no solo que no bajó, sino que tuvo una leve suba. Y también el precio del pechito con manto, otro de los cortes muy populares en el cerdo, estaba a 232 al comienzo de la pandemia y ahora está de promedio 237. Esto puede variar, puede haber lugares donde esté más caro, puede haber lugares donde esté más barato, es un precio promedio, un precio indicativo. Yo lo uso porque quiero significar que si bien el precio del capón tuvo una drástica disminución, el precio en la góndola no solamente que se mantuvo, sino que tuvo una leve suba. Y este es un gráfico que no tiene que ver con el precio, sino que tiene que ver con algo que nos permite ingresar a hablar de las perspectivas. Esta es la evolución de las carnes en los últimos años en Argentina. Lo verde, la bovina, lo para mí anaranjadito es la carne aviar y la de abajo, la más roja, es la carne porcina. Si ustedes miran este gráfico, fíjense cómo viene la carne bovina, que esto ya lo conocemos, en caída desde el año 1992, donde estábamos en más de 70 kilos, al año 2019, donde estuvimos un poquito por debajo de los 50 kilos. Por lo tanto, la tendencia que tiene la carne bovina es hacia la baja, hacia caer estrepitosamente, porque yo diría que es estrepitosa la caída que ha tenido, hemos perdido más de 20 kilos en el consumo de carne bovina en Argentina, no lo que hemos perdido, sino que lo hemos sustituido, lo hemos cambiado, y parecería que la estabilización del consumo de carne bovina va a estar entre 46, 47 y 50 kilos. Otra cosa importante es la carne aviar. Si ustedes miran este gráfico, fíjense que la carne aviar se ha mesetado en torno a los 40-45 kilos. Y el año pasado tuvimos un cierre de 45 kilos. Si ustedes van, por ejemplo, al 2015, estábamos prácticamente en ese consumo. Por lo tanto, parecería que la carne aviar no tiene mucha más capacidad de para subir en el mercado interno. Sí lo está haciendo y consolidándose cada vez más en el mercado de exportación. Pero si analizamos el gráfico de nuestra carne, del sector porcino, sí, cerrando, según este trabajo, en los 17 kilos en el año 2019, este es un trabajo del INTA Informa. Por lo tanto, ¿qué significa este cuadro? ¿Y a dónde está la importancia de ver estos números? Que sin ninguna duda, la carne aviar parece haber llegado a su techo, la carne bovina está buscando su piso, mientras que la carne porcina está buscando el techo de seguir creciendo. No tiene todavía determinado su techo. Por lo tanto, esta es una buena noticia para el sector. Más allá y abstrayéndonos del momento difícil, de la pandemia y de todo lo que estamos ocurriendo, cuando uno quiere levantar la luz y mirar la perspectiva, sin ninguna duda que todavía tenemos rango para seguir creciendo. Recuerden ese gráfico que les he mostrado del consumo de mes por mes. Realmente la carne porcina todavía estamos, yo diría, a 6-7 kilos de nuestro techo de consumo y es una buena noticia para la perspectiva del sector. Bien, ahí teníamos la primera parte de esta charla sobre actualidad y perspectiva del sector porcino. Vamos en busca de una pausa y enseguida tenemos más novedades con respecto a esta producción. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve. Todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronehuen SRL. Soluciones agropecuarias. Coronel Hilario Lagos. La Pampa. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural.
Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. Tecnología que te potencia. Nueva pulverizadora CIA Red Dot de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. Tecnología inteligente para un trabajo más seguro, productivo y sustentable. Encontrala en Diesel Lange. Con las promos de paquetes Pampa, llévate más de lo que vas a buscar. 25% en farmacias y perfumerías todos los días. 25% en pasajes todos los días. 25% en restaurantes todos los días. 25% en librerías todos los jueves. Beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de paquetes Pampa. Con el Banco de la Pampa, no lo dudas. Desde el norte pampeano a todo el país, Trombeta Aviación Agrícola. Aplicaciones y siembras aéreas. Anticipe su rentabilidad. Gane tiempo y dinero al costo de una siembra convencional con tecnología de punta. Trombeta Aviación Agrícola 02331 1541 0673. En este nuevo bloque de Campo al Día, y en este caso para, decíamos, continuar con la segunda parte de la charla que brindó el médico veterinario Jorge Bruñón del INTA sobre presente y perspectiva post pandemia del mercado porcino, y esto es lo que indicaba. Y para ir terminando y basándome en este último cuadro de cómo se están comportando las carnes en Argentina, Y centrándonos en lo que traté de mostrarle de cómo fueron las variables en este momento tan coyuntural, tan duro para el sector, siempre la pregunta es qué va a pasar en el resto del año y qué va a pasar con nuestro sector en la pospandemia. Si esto realmente va a ser una situación coyuntural o va a ser un nuevo escenario donde va a haber variables que van a cambiar. Sin ninguna duda, yo creo que va a haber situaciones que van a cambiar. Recordemos, sobre todo en el mercado internacional, recordemos que las pandemias se están dando en los últimos años en el mundo cada 10 años, que la mayor parte de estas pandemias son de origen animal, por lo tanto, sin ninguna duda que con lo duro que fue para la economía de todo el mundo esta pandemia del COVID, van a haber reglas de intercambio de alimento entre países totalmente diferentes, mucho más estrictas, con mucho más controles, y eso sin ninguna duda va a generar un cambio en el mercado internacional importante, al cual tenemos que estar preparados. También, sin ninguna duda, que nosotros tenemos muchas preguntas por delante en nuestro mercado interno, y eso es lo que yo quería plantear, y después darle lugar al doctor Franco para que él diga qué no debemos dejar de hacer tan que era adentro, reitero, para en alguna medida poder pelear las crisis de una manera diferente y sin poner en juego nuestra sostenibilidad productiva. Miren, este gráfico es el gráfico que marca cómo evoluciona normalmente el mercado porcino de por lo menos los últimos 6 años. Si ustedes miran, lo que está marcado en celeste y rojo es el precio promedio y máximo de cómo se venía comportando, reitero, de promedio en los últimos 6 años. Fíjense que hasta junio, julio, el precio estaba muy amesetado, en algunos casos
con algunas bajas, y a partir de julio hace un clic el precio del cerdo, hace un quiebre, un punto de inflexión, y comienza desde julio en adelante a aumentar, paulatinamente. ¿Qué pasó este año, en el 2020? Bueno, la caída ha sido muy, muy marcada, fíjense, ahí se lo estoy marcando, muy marcada, tanto para el precio máximo como para el precio promedio, es lo que estuvimos viendo, y el círculo lo que marca es la gran incógnita que tiene el sector. ¿Qué va a pasar de ahora en más? Estamos en el punto de inflexión. ¿Será junio el punto de inflexión? ¿Comenzaremos a ver una recuperación del precio en julio? Estamos en un momento donde el precio podría comenzar a recuperarse. ¿Por qué? Porque gran parte del país ya está en una etapa de flexibilización importante. Según dice el presidente, estamos con el 80% de la actividad económica en movimiento. Muchas provincias que han liberado todo lo que es hotelería, restaurante, con protocolos, por supuesto. El turismo también está volviendo de a poquito a moverse. Las reuniones sociales, limitadas, pero se están moviendo. Eso sin ninguna duda que podría empezar a generar un aumento de la demanda y, por lo tanto, mover el precio. Por eso yo, cuando le mostraba el gráfico del precio, le decía, fíjense en las últimas semanas, donde el precio por lo menos dejó de caer y en alguna medida el precio promedio comenzó a moverse. Esto está lleno de incertidumbre, no cabe ninguna duda. Yo el otro día en una charla decía esto y después me llamaron diciendo, ¿en qué te sustentás para decir que el precio puede subir? Bueno, uno se sustenta en esto, en ver que el país comienza a moverse. Y en algunos trabajos, este es un trabajo que también desarrolló el ingeniero Uccelli, donde ustedes lo que ven ahí es, en el primer cuadro, todo este precio dolarizado, no miremos el precio, sino miremos la evolución del precio. Estados Unidos tiene un precio a futuro del cerdo y por lo tanto ellos, que ya estarían en una etapa, no diría parecida a la nuestra, pero en alguna medida empezando a mover su economía, si bien nunca tuvieron una cuarentena tan estricta como nosotros, pero en Estados Unidos la proyección es que de junio en adelante el precio del cerdo va a comenzar a moverse. Y este gráfico que ustedes ven ahí, año 2019, año 2018, yo me voy a centrar en el año 2019, porque eso es lo que ocurrió en la pandemia del la influenza porcina, la más llamada gripe porcina. Y fíjense que en ese caso, que algo parecido a esto, con una cuarentena y una situación mucho menos dramática que esta, pero también en esa situación, que reitero, es parecida desde el punto de vista de la causa, en junio comenzó a moverse el precio del cerdo y terminó en diciembre con un precio adecuado. Por lo tanto, si uno tomara estos datos como posible escenario a ocurrir, estaríamos pensando que a partir de este mes podríamos empezar a ver una recuperación en el precio del cerdo. Pero, reitero, tenemos un montón de dudas. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto va a durar esta cuarentena? ¿Cuánto va a durar la cuarentena en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires o conurbano? ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay 17 millones de personas y hay mucho, mucho consumo de carne de cerdo. O sea, gran parte del mercado está centrado en Buenos Aires. Gran parte del mercado de Argentina está centrado en Buenos Aires. Entonces, que hoy Capital Federal y por lo menos las dos o tres primeras franjas del conurbano estén complicados, es complicado para cualquier actividad económica. ¿Qué va a pasar con la caída económica del país? ¿Qué va a pasar con la situación post-pandemia y la economía del país? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros destinamos el 96% al mercado interno. Por lo tanto, dependemos del poder adquisitivo de la gente. Y la mayor parte de los economistas son coincidentes que vamos a tener una caída mayor al 7% del PBI. También es cierto que la mayoría prevé una activación para el segundo semestre del proceso económico, lo cual es bueno para nosotros, y por eso yo recién decía que habría que ver con muchos ojos lo que comienza a ocurrir en este mes, para ver si empezamos a mover el precio del capón hacia arriba. Y se estima que el año que viene, 2021, por una especie de rebote, según la definición del economista, el crecimiento podría ser de casi el 4% sobre el PBI, y para el 2021 se daría una cifra igual, por lo tanto, esto sería una buena noticia. ¿Qué va a pasar con el desempleo? Bueno, los últimos números hablan de que el desempleo del 9% podría subir, según los economistas, entre el 12 y el 19%. Que la pobreza, producto de esta situación de parate que ha tenido que sufrir el país, podría pasar del 35% ante un rango del 40 al 50. La inflación, de acuerdo a esa pobreza y al movimiento que va a tener el dólar, podría estar entre un 40 y un 60%. Y se habla de un dólar de 100 pesos para fin de año, lo que ustedes saben bien que impacta en el precio del grano. A todo este cóctel económico que podemos estar viviendo en el segundo semestre, se le suma la negociación de la deuda externa, que en estos días aparentemente empezamos a tener buena noticia al respecto, porque esto es fundamental para la sostenibilidad económica del país futuro. Entonces no podemos dejar de poner estas incertidumbres, si no seríamos irresponsable pensar que el precio del cerdo va a subir porque va a subir.
hay un montón de incertidumbre. Esperamos que se comporte como normalmente se comportó, pero toda esta incertidumbre económica que le muestro son las que van a marcar este camino durante el segundo semestre, que personalmente soy optimista, pero que también tengo que ver estos valores y sin ninguna duda que ese optimismo es limitado y expectante. También pensamos que se va a seguir reactivando el mercado de exportación, que en eso vamos a seguir creciendo, y la exportación, reitero, que es un precio, que es un proceso de mediano a largo plazo, se va a seguir consolidando, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta y cuidar mucho el mercado de exportación, seguir ganando mercados paulatinamente, cumpliendo con las pautas. En las exportaciones uno no puede vender si el precio está bueno o está malo, hay que vender porque uno toma un compromiso y eso es importante tenerlo en cuenta. No le pidamos a la exportación que nos saque de esta coyuntura. Lo que nos va a sacar de esta coyuntura es el mercado interno. Y le quiero agregar otra incógnita, que es simplemente una incógnita, una incertidumbre, algo que tenemos que tener en cuenta. Argentina, el 51% de los animales se faenan en Buenos Aires, en Argentina. El 51% de los cerdos se faenan en provincia de Buenos Aires. 4 frigoríficos de los más grandes tienen el 36% de la faena, de los cuales 3 de ellos están en provincia de Buenos Aires. Entonces, la posibilidad de que pasó en otros países como Estados Unidos, de que podamos tener casos de COVID en plantas frigoríficas de cerdo y que esas plantas se terminen cerrando, como ya ocurrió en alguna cerca de Tandil, hasta que eso se recomponga, pero son procesos de semana, es un proceso que tenemos que estar muy atentos. Por la concentración, reitero, de la mala distribución que tiene la faena en Argentina con la concentración del más del 50% de la faena en provincia de Buenos Aires. Y por último, también me preocupa mucho, y espero que por eso que mi optimismo se consolide y de julio en adelante empecemos a ver una recuperación del precio del cerdo, más allá de esta variable económica, la sostenibilidad del pequeño y mediano productor. Porque a la característica de tener 96% de nuestra producción destinada al mercado interno, hay que agregarle que este sector tiene más de 80% de pequeños y medianos productores. Cuando estas crisis son tan prolongadas como la que estamos viviendo y nuestra perspectiva está llena de incertidumbre, sin ninguna duda que tenemos que generar políticas, acciones para que no perdamos productores, para que la sostenibilidad del pequeño y mediano productor esté asegurada. Una de las cosas que necesitamos es que de una vez por todas en este sector nos sentemos a la mesa con la radiografía del sector verdadera, pensando que es un sector que tiene 80% de pymes y generemos una voz unificada pidiendo una política de apoyo no solamente para la cuarentena, sino para el desarrollo sostenible del sector. Nadie es dueño del sector, todos somos dueños del sector. Por lo tanto, nos tenemos que sentar y trabajar para el sector. Cosa que quedó demostrada en esta pandemia, el sector no tiene una voz unificada, está totalmente fragmentado. Y eso no es bueno para nuestra consolidación. Y por último, dejo para el doctor Franco lo que creemos son las herramientas que nos permiten sostener, que son la eficiencia, la gestión y la escala de producción. Eso es lo que va a abordar él, que son herramientas de tranquera ahí adentro que nos permiten aislarnos de las crisis o soportarla de mejor manera y sobre todo consolidarnos en el desarrollo futuro y en el escenario futuro del sector. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la próxima semana. Si Dios quiere, en este mismo horario, por este mismo canal. Si no, ustedes saben que pueden ingresar a Realicó Noticias por YouTube y allí están todos los programas. Así que también pueden seguirnos por YouTube y pueden suscribirse, por supuesto. Les pedimos que hagan eso. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Será hasta la semana que viene. Chao. Por su canto alegre me dejo llevar.